diferentes, en este caso Argentinos venía de perder los últimos dos juegos, Belgrano venía de ganar sus últimos dos partidos. Ahí está el bicho de la Paternal. Y vamos a la acción con Gaspar Iñiguez. Matías Jiménez roba. Va a probar desde allí de zurda. Responde Ojeda mandando la pelota al tiro de esquina. Ahí está el ex arquero de Unión. Salta Barrios con los brazos extendidos. Choca con Pablo Hernández. El jugador de Argentinos queda tendido y comienzan los empujones y el tole-tole. Iñiguez, dura entrada sobre Pierre Barrios. Amonestado el jugador de Argentinos. Sabia, recupera arriba y Rodríguez. Buen pase para picante César Pereira. Va Pereira, va Pereira. La pelota se desvía en Sabia y se va al tiro de esquina. Allí está el picante. Terrible plancha de Gustavo Overman sobre Ribay Rodríguez. El árbitro Ceballos amonestó al jugador de Argentinos. Era roja y creo que un par de días en el calabozo. Ribay Rodríguez con el centro. Bárzola. Farré. Picante Pereira. Y Ojeda que responde. Así está otra vez la imagen del picante Pereira. Pierre Barrios que despeja. Pereira que supera a Sabia. Juan Sabia que va desde atrás, le reclama al asistente Ariel Cime. Ceballos expulsa con roja directa al defensor de Argentinos Juniors. Tercera expulsión para Sabia. Los dos anteriores fueron ante Banfield y Lanús. Daba indicaciones Leo Astrada. Pablo Hernández. Prosperi. Va Gonzalo Prosperi. Olave. La saca por un costado. Allí está Olave y aquí está Ricardo Zielinski, el entrenador de Belgrano. Olave, pelotazo. Marco Pérez que salta. Matías Lava saca arriba y Rodríguez. Y bien por Ojeda. Para mandar la pelota al tiro de esquina. Fue empate sin goles entre Argentinos y Belgrano. Muy bien, y con el empate 0-0 entre Argentinos y Belgrano, hay que decir que el bicho todavía no ganó como local en lo que va del torneo. Hasta aquí suma 3 empates y 2 derrotas.